Hey, welcome back to another video. What's going on? It's Angels W9. Estamos aquí activos, mi gente. Estamos aquí activos. Vamos a estar cargando unas planchas de hierro. Ahora les estaré enseñando qué cosa es. Estamos en Orlando, mi gente. Estamos en Orlando y vamos para Gainesville. Ay, coño. Orlando, vamos para Gainesville. Estamos activos. Poniendo los palos, porque hay que ponerle palo abajo. Estaré poniéndole palo abajo, como antiguo, mi gente. Y nada, activo. Ando con mi hermano, mi gente. Estaremos cargando, no sé si ven por allá, el camión que está allí. El hierro arriba. Ando con mi hermano por allá, mi hermano está por allá. Mira, mi gente, ese es el bro de ahí, el bro. Y estamos ahí, no lo enseño. Ya le estaré enseñando más o menos cuando llegue ahí lo que estaremos cargando. El bebé está activo ahí. No he podido pintarle eso porque ha estado lloviendo y, como ven, el día sigue lluvioso, y mientras siga lloviendo no podré pintar el fender. Pero nada, seguimos trabajando, así se estará viendo. Eso es lo que estaremos cargando hoy. Ahí está arriba, cargando a ese camioncito. Y nada, estamos aquí en Orlando, el mantenimiento del camión, engrase todo lo que tiene que engrasarse, por abajo le echaron aceite al diferencial este y aceite a este diferencial, y cuando me echaron el aceite a este diferencial se me fue el sello de aquel lado, porque la valvulita de arriba del diferencial estaba tupida. Ok, déjame enseñarle la vapulita. Esa vapulita que está arriba ahí tiene que moverse abajo. ¿Entiendes? Y al no, ese tubo ahí no podían sacarlo. Bueno, voy a explicarle una cosa. Al no moverse hasta mucho tiempo, parece que antes de yo comprar este camión, llevaba mucho tiempo parado y parece que... Disculpe, me llamó la pista, no te contestar. Entonces, como le estaba diciendo, le eché aceite a los diferenciales, y entonces cuando salí, que llegué a la yarda, se me fue el sello de aquel lado y tuve que cambiar el sello es lo que está adentro. Aquí el sello de adentro. Tuve que quitar las dos gomas, todo, y el sello cambiarlo. Me engrasaron todo en el lugar este donde fui, para que vean que todo el mundo no trabaja igual. El lugar este donde yo fui a hacerle el mantenimiento al camión ahora es un lugar que me recomendó mi hermano, donde él lo iba haciendo por años. Cuando fui, el hombre se metió en lugares donde yo nunca pensé que había que engrasar, y entonces me dio cuenta, ahí se dio cuenta él, que este diferencial de aquí, cuando lo dejaron, me dio tiempo a medirlo, no tenía mucho aceite y este diferencial estaba seco. Entonces tuvieron que llenarme los dos diferenciales, pero les dije que me revisaran las puntas, las camisas, las puntas, para ver si no estaban gastadas, y hasta ahora están bien. Gracias a Dios, no tuve que hacerle ningún cambio ahí, solamente el sello del lado, la pulita adelante la cambié también, y hasta ahora estamos bien por aquí. Y nada, mi gente, quiero hacerle ese update, nada, estaré enseñando ahora cuando cargue. They fixing the load, porque como el camión tiene un arc en el atrás, en el bed, la parte de adelante le queda levantada, pueden ver allá, ¿no? En la parte de adelante como queda levantada.
que levantarlo atrás y ponerle otro 2x4. Ahí. Pero nada, ahí está el Quick Pro. Está activo. Está activo ahí. Le están arreglando el casco. Lo están arreglando ahí porque tiene mucha culpa ese trailer. Se la están arreglando, luego se van a mover. Cargando, ahora les voy a estar enseñando cómo estaré amarrando. Les estaré poniendo una cadena adelante, otra atrás y 2, 4, 6, 8 cintas. Pero nada, ahora mismo estoy almorzando, it's lunch time. Estoy almorzando y tengo el agüita aquí, 12 pomos de agua roja, porque voy a estar flochando el radiador, el radiator, y poniéndole agua nueva, tú sabes, estamos activos. Voy a estar quitando los straps, voy a dejar dos y nada, activo. Estamos activos, mi gente, estamos activos.
voy a dejar esta. Esta se va a quitar. Están descargando por allá, donde saca, entre por allí.